relacionada al ámbito artístico desde que era una niña. Esa niña consentida de la televisión venezolana que se convirtió en aquella mujer capaz de interpretar personajes que traspasaron las pantallas y que trajeron consigo amores, desamores y unas cuantas batallas. No es tan simple mencionar su nombre sin recordar sus éxitos, porque su talento no tiene fecha de vencimiento. Bienvenida a este especial, Carmen Julia Álvarez. Nuestra invitada de esta noche es una leyenda viva de la actuación en el país. Su carisma, espontaneidad y la gracia que mostró frente a las cámaras con tan solo 3 años la convirtieron rápidamente en una de las niñas consentidas de la televisión venezolana. Derrochó su indiscutible talento en innumerables producciones como Jugando en la Cocina, Las Troyanas, Sola en la Oscuridad y Sangre Azul, además de pasearse por el teatro y la animación, por solo mencionar algunas de las virtudes que hoy día, con 64 años en el medio, conforman su valiosa hoja de vida. Su vida real no ha estado alejada de las historias de los personajes que por años interpretó, y esta noche nos pasearemos por esas experiencias que marcaron su vida. Te invito a ponerte cómodo y a disfrutar de este encuentro especial. Carmen Julia, bienvenida a este programa especial. Teníamos muchísimo tiempo esperando que llegara este momento para poder recibir 64 años de impecable trayectoria y poder decir que tuvimos aquí presente a la gran Carmen Julia Álvarez, que de simple no tiene nada. Gracias por permitirnos entrar esta noche en tu mundo. Bienvenida a este programa especial. No, qué placer y que sea contigo, Lee. Tú sabes que sí. Un placer grande. Bueno, Carmen, has hecho más de 100 novelas. Algo increíble, ¿no? Sí, señor. Si tuvieras la oportunidad de hacer una novela en este momento, si te llegara esa propuesta, sobre tu vida, ¿cuál sería la trama? Dios mío. De tantas cosas que han pasado en tu vida, ¿no? No, creo que no podría ser. Sería una novela muy larga, de esas que hacíamos antes, que podían durar hasta más de un año. Claro. Yo creo que así, sí, la trama. Bueno, desde que empezó mi vida. Sería bueno con todo, sin ocultar nada. Yo nunca he ocultado nada. Entonces, ¿y yo cuál creo sería que el nombre de esa telenovela? Oye, no puede ser como el monólogo que yo presento, que se llama simplemente Carmen Julia, que tiene que ver con la novela que a mí me catapultó, simplemente María. Pero, oye, no sé, yo creo que sería como... Es que sí, es que tendría que ser Esa Soy Yo, algo así, porque siempre he sido muy abierta a todas mis cosas, pues, o sea, creo que no me quedó más remedio empezando por ahí. Y después no oculté nada, nunca fui una persona con secretos por mi vida íntima ni nada, entonces creo que sería así, Esa Soy Yo. Sin embargo, en ese monólogo se develan algunos misterios, algunas anécdotas bien interesantes que vale la pena ir a ver, y por esas anécdotas justamente nos vamos a estar paseando esta noche, porque la vida misma es una montaña rusa de emociones. Así que, ¿estás lista para contarlo todo esta noche? Sí. Siempre lista, ¿verdad? Siempre, siempre. Que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez. Era mi mamá, eso es recordarme a mi mamá. Así como la mente tiene caminito poder, que entonces estabas. Nosotros creemos fielmente en este programa que la música también tiene poder. Uf, muchísimo. ¿Cuál es el recuerdo tan personal a donde te lleva esta canción? Mi mamá cantaba bellísimo. Mi mamá llegó a Venezuela cantando en una compañía de zarzuela como tiple cómica. Y ella le encantaba esta canción. Y ella decía que yo cantaba muy bonito y le gustaba mucho que la cantáramos a dúo. Entonces ella, desde que se fue, nunca más volvió. Entonces ella le gustaba que la cantáramos a dos voces, porque ella cantaba mucho más picuito que yo. Entonces, claro, ella iba desde que se fue. Nunca más volvió, caminito amigo, yo también me voy. Y en la época de grabar, imagínate, en casero, lo grabábamos y disfrutábamos escuchándonos. Entonces esa canción para mí es ver a mi mamá.
y forma parte de tu banda sonora. Sí, y por señor. Supuesto, nos sí, vamos señor. A dar un paseo por todos esos temas que marcaron una etapa de tu vida. Así que este fue el primer regalo para ti. Gracias, fue muy, muy importante que haya empezado con ella. Tenemos que hacer una pausa comercial, pero al regreso vamos a profundizar muchos temas sobre tu vida. Lo primero que tengo que preguntar, ya que sé que es una herramienta fundamental actualmente para tu trabajo, ¿cuáles son tus redes sociales? Ah, bueno, la única que tengo, arroba Carmen Julia Álvarez, como digo yo, con todas las A en Instagram. Muy bien, nosotros estamos activos en Twitter como arroba especial con Lee, en Instagram arroba especial con Lee Unitis, y la etiqueta que vamos a estar utilizando esta noche en Twitter específicamente es Lee con Carmen Julia, que suena simple, pero no es tan no. simple. Me encanta. Vamos a hacer nuestra primera pausa y ya venimos con mucho más de este programa especial que sé que lo van a disfrutar muchísimo. Que juntos un día nos viste pasar, he venido por última vez. Continúan en sintonía de esta cita especial, muy especial, diría yo, hoy compartiendo con la primera actriz, Carmen Julia Álvarez, con quien me estoy aquí no, tomando mi cafecito. Esto para mí, el que me conoce sabe que sí. Un cafecito para poder comenzar esta tertulia y, si me lo permites, Carmen Julia, yo quisiera hablar de la raíz de todo, de esta maravillosa vida que te ha tocado vivir. Esa raíz tiene un nombre y es Adelaida Torrente. Adelaida Torrente. Tu madre. ¿Qué representó tu madre en tu vida? Mira, yo no sé, yo creo que es tan difícil hablar de lo que significó para uno. Primero la perdí a destiempo completamente. Yo nunca pensé que yo iba a perder a mi mamá joven. Mi mamá tenía, acababa de cumplir 64 años y yo tenía 23. Y mi mamá me tuvo a mí casi de 41 años, su única hija. También tuve un papá muy farandulero. Entonces, claro, la mezcla, cuando yo empecé, yo era una niña prodigio, y siempre estuve con adultos, desde la barriga, en los pasillos de radios, de televisión, de todo. Entonces, claro, era como inevitable el que yo entrara a trabajar. ¿Pero tú piensas que con el talento se nace o se va haciendo en el camino? No se nace. Yo lo digo cada vez que doy clases. Con eso se nace. Yo digo que todo el que le gusta algo, todo el que se dedica a algo es porque nació con eso. Y ese amor, por supuesto, todos tienen que ir perfeccionando eso que les gusta. Muchos se preguntarán cómo una mujer tan joven como tú ha logrado hacer más de 100 telenovelas y la respuesta es sencilla, es que empezaste muy joven, sí, señor. Teniendo solamente 3 años. 3 años. Tu debut como actriz fue en un unitario de nombre Anecdotario. Anecdotario y en vivo. Yo siempre lo digo, lo aclaro porque la gente, para que entienda, en esa época era todo, yo tuve muchísimos años trabajando en televisión en vivo, se ensayaba, todo era a riesgo y era en vivo. Y de ahí hice muchas cosas de niña, muchos como actriz infantil y también como animadora. Presentaciones tan importantes como el de Reni Ottolina. Sí, también estuve con Reni porque me tocó hacer comerciales. Tuve la dicha de conocer ese Reni que mucha gente a lo mejor no conoció, el Reni detrás de cámara, y admirar cómo alguien en una época como esa pudo hacer tanto, pudo lograr tanto. Yo no solamente lo quise, lo admiré, aprendí de gente como él. Y con tan solo 8 años te llevaste tu primer premio, un Guaycaipuro de Oro. Todas estas cosas hicieron que te convirtieras en la niña prodigio de Venezuela. Pero ¿cómo vivías tú siendo una niña todo esto que te estaba sucediendo? Porque no tenías una infancia común, digamos, de ir a jugar con tus amigos, sino tu infancia sí. Transcurrió en lo que me contabas, pasillos de televisión, de pero la radio. Pero si supieras que yo siento que sí tuve, aunque siempre estuve rodeada de gente adulta, como lo acabo de decir, pero sí tuve infancia, porque también yo hacía programas infantiles, trabajaba con gente de mi edad. Estaba también una Caridad Canelón, Raquel Castaño, Herminia Martínez, o sea, muchas que salimos de ese lote, que también lo disfrutábamos, que nos gustaba lo que estábamos haciendo. Iba a mi colegio, eso, también como era en vivo, la mayoría, entonces claro, me buscaban al colegio, mi papá o mi mamá, para llevarme a hacer el programa en vivo, sobre todo un programa que hice de cocina, se llamaba Jugando en la Cocina, que duró muchos años.
y que gustó mucho. Entonces, claro, era en vivo, todo ese tipo de cosas. Y también, bueno, empecé a hacer novelas. Entonces, yo recuerdo de haber tenido una infancia, bueno, que por lo menos, como me gustaba lo que hacía, yo nunca sentí que nadie me estuvo obligando, nadie me obligó a que, mira, tienes que mirar para allá porque tú vas a ser actriz, uh-huh, o porque tú tienes que hacer este personaje. No, en ningún momento. Yo lo disfruté como lo disfruto ahora. O sea, siempre disfruté lo que hice. Y no había descanso. Un trabajo tras otro. Tras otro. Porque después que ya, cuando se hacían las novelas en ese entonces, se acostumbraba mucho que si tú gustabas en esta novela, ¿Por qué no estar en la otra? ¿Por qué no pegar un personaje tras otro? ¿Cuál de todos esos personajes consideras que marcó un antes y después en tu carrera? Mira, si es por éxito, definitivamente simplemente María. Porque yo venía de hacer cosas juveniles. Bueno, por ejemplo, yo hice La Tirana, como fue mi primera aparición de pavita, como se dice, de trama de adolescente. Y gracias a ese éxito y a todo esto en Radio Caracas Televisión, pues paso a lo que era Cadena Venezolana de Televisión a protagonizar una novela de envergadura con Eduardo Serrano y José Luis Rodríguez. Y esa novela duró año y medio. De eso sí tenemos registro. ¿Te parece si lo recordamos? Un fragmento. Ok, ok, ¿en serio? Simplemente María, simplemente María, María. Tengo cara de 17 años. 17 años tenías en ese momento. 17 años. Yo empecé a hacer esa novela sin haber cumplido. Se empezó en enero del 70 y terminó en julio del 71. Entonces yo no había cumplido los 18 años. O sea, y además fue un papel de mucha envergadura, no era solamente porque era la protagonista, sino que la historia como estaba escrita, porque esa novela vino de Argentina, se había hecho en Perú, y aquí en vez de comprar el video, la lata, como se decía en ese momento, quisieron comprar el libreto. Telenovelas como Simplemente María, Estefanía, Sangre Azul y muchas otras, pues se convirtieron en el día a día, o mejor dicho, en las noches de los hogares venezolanos. ¿Cuál de esos personajes fue el que más te costó hacer o que representó un mayor reto para ti, además de este que nos acabas de mencionar? Bueno, este porque con esa edad yo tuve que pasaban años en la novela. Pasabas por varias etapas del personaje. Pasaba varias etapas. Entonces mi pareja era Eduardo Serrano, pero también era José Luis Rodríguez. Como decir, el villano era José Luis Rodríguez, el que me había engañado, con el que tuve un hijo. Entonces se les ocurrió porque por el éxito que habíamos tenido y por lo que había gustado, que cuando pasaran esos años, el hijo lo interpretara el mismo José Luis. Cuando fui a grabar con José Luis, de escenas yo caracterizada ya de madre, un moño, pues fue un proceso, por supuesto, el hacer que yo me viera cuarentona. La primera vez que me tocó grabar con él, persona, por cierto, que quiero muchísimo, él lo que hizo fue, pararon varias veces, porque es lo que le daban un ataque de risa, de decirme mamá, no sé qué. Y fue bastante fuerte. Gracias a Dios fui muy bien dirigida, estaba muy bien escrita, había un tronco de elenco. Entonces, yo diría que ese es uno de los personajes que más me costó, sobre todo, lo repito, por la edad. O sea, por la edad, interpretar a una mujer. Oye, porque yo era una adolescente y venía de ser una adolescente a ser una mujer madura. Sí, sí me costó muchísimo. Yo creo que hay muchos personajes en mi carrera que me han costado, y yo siempre digo que es bueno cuando a uno le cuestan, es bueno porque uno porque uno estudia más, uno se preocupa más, uno trata de estar cada vez mejor. Yo te dije que esta noche nos íbamos a pasear por tu banda sonora, y en este momento te voy a regalar un tema que forma parte de tu anecdotario, una etapa trascendental de tu vida. Lo vamos a profundizar más adelante, pero cierra los ojos y escúchalo. Ya venimos con mucho más de este programa especial. Donde el río se queda y la luna se va, donde nadie ha llegado ni puede llegar, donde juegan conmigo los versos.
Continúen en sintonía de esta cita especial, hoy conversando con nuestra querida, admirada Carmen Julia Álvarez. Y en la parte anterior dejamos un tema allí sobre la mesa. Entre luces, cámaras y acción también conociste a los grandes amores de tu vida. Con tan solo 15 años llegó ese primer amor. Protagonizaste la primera boda televisada del país y fue justamente él quien te regaló esa canción pequeña. Sí, señor, sí, señor. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que atesoras? Mira, yo de Eduardo tengo recuerdos muy bonitos. Es más, sigue siendo mi amigo, un gran amigo. Es un hermoso ser humano. Que, bueno, las circunstancias hicieron que nos separáramos. Yo de verdad me casé, nos casamos muy jóvenes. Muy, de verdad, muy enamorados, todo muy bello. Hicimos de cierta manera apresionados, ¿cierto? Sí, yo diría que sí, pero yo creo que en ningún momento nos disgustó esa presión. Pensábamos, éramos novios, pensábamos casarnos, pero imagínate, nunca con la premura que fue el que nos plantearan, mira, vamos a que se casen porque vamos a televisar la boda y... ok. Y fue un gran ser humano, mis papás lo amaron muchísimo y él a ellos fue un... ¿qué puedo recordar? De verdad recuerdo muchas cosas bonitas. El regalo, mira, lo que es la vida después, un día, mucho tiempo después, ya yo casada por segunda vez conocí a Chucho Avellanet. Y tuve amistad con Chucho Avellanet. Y entonces decía, Dios mío, si yo fui... fan de Chucho Avellanet, y él había pegado una canción que se llamaba Jamás te olvidaré. Jamás te olvidaré. Entonces, pero en ese disco estaba pequeña y entonces Eduardo llegó como regalo en los 15 años con ese disco. Y así como llegó también se fue y el despecho no duró mucho. No, porque llegó un maracucho a apoderarse de tu corazón y ese matrimonio duró 16 años. 16 años. Con Eduardo duré 7. Uh-huh. Y sí, al poco tiempo conozco a... Bueno, es más, yo conocí a Daniel estando casada con Eduardo, porque estábamos trabajando en una novela y yo estaba en todo mi lío con mi problema con Eduardo. Y entonces llegó este señor que cantaba el Negrito Fullero y yo, ay, mira, él canta el Negrito Fullero, qué chévere, maracucho, okay. Pero nunca imaginé que iba a terminar siendo mi segundo esposo. Pasamos muchísimas cosas para llegar a casarnos, pasamos muchas vicisitudes, muchos tragos amargos y lo logramos poder empezar nuestra relación y casarnos. Tus matrimonios estuvieron cargados de cosas hermosas, como bien lo dices, pero también de escándalos, porque la prensa era muy rosa en ese momento y siempre estaban como en el ojo del huracán. Y cuando digo escándalos, tenemos que hablar de infidelidades, por supuesto. En el primer caso, con Eduardo, bueno, sí. Te fui infiel con Mirtha Pérez, esto es bien conocido. Sí, señor. En el caso de Daniel, con quien acababa de representar a Venezuela en el Miss Mundo, Emma Rabe. Emma Rabe. Y yo me pregunto, Carmen Julia, todos en algún momento de la vida... hemos sido engañados y a veces ni siquiera nos enteramos. Pero para ti, ¿cómo fue enterarte y descubrir que no solamente eran personas del medio, sino que habías tenido algún tipo de contacto con ellas, algún tipo de relación? Oye, sí fue duro. Y es verdad que la última en enterarse es uno. Dios mío, eso es verdad. Perdónenme el que diga lo contrario. La prensa del día a día, hoy pasaba algo y al día siguiente estaba titular en el periódico de la madrugada, ¿no? Era muy impresionante cómo se enteraban de todo. Entonces se empezó a decir y yo no me lo creía porque, bueno, aquel hombre serio, no había faltado nunca, teníamos una relación muy, muy linda. Yo siempre digo que ya nosotros éramos familia, ¿no? Estoy hablando en este caso de Eduardo y sobre todo por mi edad y por todo. Y bueno, sí, pasó este engaño. Y de verdad me enteré, no es que no me enteré tarde solamente, es que me lo creí tarde. Ya como no tuve que verlo, cuando lo vi es que dije, oye, pero es verdad, es cierto. Tuviste es verdad. Que verlo con tus propios ojos. Tuve que verlo con mis propios ojos, no creía ya en tantos comentarios, creía que era amarillismo, creía que era porque siempre habíamos trabajado juntos como pareja y la gente no concebía que estábamos trabajando en distinto canal. Estábamos en otras cosas y yo siempre le eché como la culpa que no, eso fue
Eso es la prensa, eso es que están el escándalo, pero sí me enteré y sí fue muy duro. ¿Y llegaste a cuestionarte en algún momento por qué te estaba sucediendo esto a ti otra vez? Es aquella cosa de que, bueno, pero ya va, yo soy joven, estoy linda, estoy en mi mejor momento, en mi trabajo, bueno, ¿por qué me pasa esto con una persona a la que yo no...? Y después supe que Eduardo decía a gente amiga, le decía, ¿cómo yo le digo a Carmen Julia si Carmen Julia? Y él mismo lo comentará, él decía, pero si Carmen Julia ha sido buena esposa, ha sido bella persona, pero ajá, el amor, y es verdad, es cuando tú después con los años que te vas dando cuenta. Y cuando me pasa la segunda vez, claro, ahí ese despecho sí fue terrible y todo el mundo lo sabe, porque todo el que está en mi entorno y el que me ha visto en la obra, porque yo duré 16 años con ese maracucho, 16 años de muchísimas cosas, de muchísimas batallas personales, de trabajo, de todo lo que puede pasar uno con un hombre en 16 años, dos hijos, después de muchos problemas para tener hijos, yo no pude tener hijos con Eduardo por problemas míos de salud, después con Daniel logro tener esos hijos tan ansiados, tan esperados, entonces yo veía todo que nosotros éramos cuatro, o sea, toda mi visión era que nosotros éramos cuatro, viajábamos cuatro, nuestra familia, aunque había mucho maracucho alrededor, porque yo tuve mucho maracucho en mi casa, pero siempre mi visión era de cuatro, y él, cuando aquello se rompe, cuando aquello de verdad pasa, yo era como que no, esto no, fue para mí terrible aceptarlo. Y este luto duró 6 años. Ay, sí. Muchísimo tiempo. Además, ¿cuál fue el punto de quiebre para cerrar ese ciclo y dejarlo atrás? Oye, yo lo digo con orgullo y lo digo con, ay, Dios mío, me emociona decirlo, fue el nacimiento de Daniel Alejandro, el nacimiento del hijo del hijo mayor de Emma y Daniel. Ese niño fue el yo darme cuenta, y lo digo en el monólogo y no me importa que la gente me vea diciéndolo ahora y que lo vea también después en el teatro. Yo conocí al hijo mayor de Daniel, a Daniel Eduardo, antes que a Daniel, se puede decir, en un estudio de televisión. Cuando yo no sabía ni quién era Daniel realmente, ese niño a mí me enamoró como de un añito de edad y me quedé fascinada con ese niño. Cuando pasan tantas cosas, y por supuesto yo tuve que ver con esos hijos de Daniel mayores, con Daniel Eduardo y con Luis Eduardo, después nacen los míos, paso todo este despecho y un buen día, bueno, Emma va a ser mamá, aquella cosa de que, oye, Carmen Julia, ya, por favor, tienen una familia. Y ver ese niño en los brazos de Daniel un día en la puerta de mi casa, fue como, siempre lo digo, como ver al otro niño, que conocí en un estudio de televisión y que falleció hace poco, hace 3 años. Entonces, cuando yo vi a ese niño y vi el parecido y vi sus manos y vi que se parecía a mis hijos, que se parecía a sus otros hijos y dije, Dios mío, o sea, se lo dije así, o sea, ¿qué hago yo? O sea, ¿cómo yo puedo haber perdido tanto tiempo? Si yo no he dejado de tener una familia, porque además yo seguía teniendo a mis sobrinos maracuchos, mi familia, nunca dejé de tener mis cuñados, mis compadres, o sea, yo siempre seguí teniendo una gran familia que no era mi familia de sangre, porque mi familia de sangre fue así chiquitica siempre, tengo una hermana por parte de mi papá, y fue darme cuenta de que yo, bueno, que yo había perdido el tiempo horrible y siento y le doy gracias a Dios el haberlo recuperado. Y es importante que digas esto para las personas que nos están viendo en este momento, porque muchas personas se pueden sentir identificadas. Afortunadamente tú tenías ya dos hijos, esos dos milagros, tenías trabajo, muchas ocupaciones, pero siempre estabas pensando en eso. ¿Qué pasaba por tu cabeza en esos momentos tan duros? Mira, uno se siente, yo no dejaba de trabajar, yo no entiendo, a veces pienso cuando dormía, y no recuerdo cómo hacía, porque tenía los dos hijos, mis dos hijos también trabajaban en televisión, pero a la vez hacía teatro, pero a la vez estaba haciendo novelas en Marte Televisión, o sea, yo
trabajé muchísimo, hice cosas muy buenas, muy hermosas, muy, todo eso me llenaba, como actriz me llenaba. Pero como mujer me sentía, no sé, me sentía que no valía o me sentía que de repente no había hecho lo que tenía que hacer o yo misma me como se dice, me autoflagelaba, o sea, me sentía como que no servía. Mucha gente, pero bueno, busca un novio, Dios mío, santísimo, o sea, en ningún momento uno está pensando en nada de eso. Y sí tuve una relación muy, peleaba mucho con Daniel cuando él regresaba a buscar a los muchachos o además hay una etapa de verdad que el hombre como que se divorcia de uno y también se divorcia de todo porque hay una etapa en que se alejan un poco, entonces claro, uno se pone peor y mira, yo tengo que agradecer eso que pasó porque llegué a tener un contacto con Emma que nadie lo puede creer. La gente nos veía, era muy gracioso porque nos veían en un sitio público y la gente pasaba y nos miraba raro y comentaban, porque nos veían con sus hijos, los míos, los nuestros, todos juntos. Y no sabes lo que eso ha sido para mí. Yo soy ahorita amiga de Daniel, pero Daniel es mi familia. Tú me ves, me dicen cómo yo veo a Daniel, yo lo veo como mi hermano mayor, al que él sabe qué me pasa, o yo puedo estar preocupada por su salud o por la mía, ahora más que tenemos una nieta en común. O sea, hay muchas cosas que nos han unido a nivel familiar y ha sido una cosa que le tengo que agradecer a Dios. Lamento esos años que o perdí o no hice lo que tenía que hacer y no puedo decir que los perdí porque bueno, creo que me enseñaron demasiado. ¿Volviste a creer en el amor después de todo esto? ¿Te diste la oportunidad de conocer a alguien, de tener una ilusión? No, ni siquiera puedo decir, ay, sí, es que me quité los hombres a sombrerazo. Mentira. No, en ningún momento. Pero no lo he necesitado para nada. Yo después sentí que tenía una vida plena como madre. He sido de verdad un poco, se puede decir que un poco bastante mamá gallina. Bastante protectora, bastante preocupada. Para colmo trabajábamos en el mismo gremio. Era como saber todo lo que le pasaba a ellos y era como... Cosas de dos entre tres. Oye, sí. Ah, bueno, hicimos esa obra de teatro. Por eso te digo, la gente decía, no, ellas no puede ser que se lleven bien. Ellas seguro que se pelean detrás de los camerinos, ¿no? Hicimos teatro juntas. Y hasta el sol de hoy yo tengo muy buena comunicación con Emma, sus hijos. Llegó un momento en que cuando empezaron a crecer, tía Carmen, porque a explicarle a un niño de esa edad, mira, ella es la ex esposa, pero entonces tus hermanos son tus hermanos, pero entonces vamos al principio, ya por supuesto, ya son grandes y ya saben muy bien cuál es el parentesco de cada quien, ¿no? Pero fue muy hermoso y siento que tengo tres, yo siempre digo que yo tuve los hijos que yo no pude tener por problemas médicos, pues Dios me los dio de otra manera. Definitivamente el amor cura todos los males. Suele ser agridulce, pero al final termina siendo amor. Nosotros tenemos que hacer una pausa comercial, pero lo vamos a hacer con un tema que sé que atesoras, que precisamente te lo dedicó Daniel. ¿Te parece? Esto es un masoquismo, este programa. ¿Cómo se llama este tema? Ay, mi gran amor. Ya venimos con mucho más de este programa especial. Mi gran amor has sido tú, aurora, cielo y paraíso de juventud. Mi gran amor, si no es por ti, mi vida vacía, sin luz estaría. Continúan en sintonía de esta cita especial. Les recuerdo que nuestras redes están activas para recibir sus comentarios. Lee con Carmen Julia es la etiqueta que estamos utilizando esta noche. Y bien, querida amiga, yo no sé si tú has tenido la oportunidad de ver el programa, pero en él destaca un elemento particular y es nuestra caja de las sorpresas. Dios mío. No es decorativa para nada, a pesar de que es muy linda. Debe haber algo adentro que debe ser importante para ti. ¿Lo quieres descubrir? ¡Qué susto! Ok, soy yo la que lo tiene que abrir, por supuesto. Yo te ayudo si quieres. Ok. ¡Ah! Dios mío, ¿por qué? Ya va, déjame ver esto.
No, por favor. Yo tengo la foto que amo de mi mamá con esta peineta, se pone aquí. Para la gente que no lo sabe, así se puede poner sola con un moño y también con, pero yo la tengo a ella con una mantilla y es muy significativo, muy significativo. Esto es una trampa que me hicieron. Ah, por favor. He tratado de cuidarla y esto ya va. ¡Ay, la Virgen de la Candelaria! Bueno, mi papá y mi mamá. Mi papá y mi mamá. Mi papá era de las Islas Canarias, pero era súper canario. Y mira, muere el día de la Virgen de la Candelaria. Entonces, imagínate, fue así como yo siempre, el ejemplo que le pongo a la gente para que lo entienda es como para un maracucho morir el día de la Chiquinquirá. Fue el primer ser querido que se me fue. Yo tenía, de manera inesperada. Tenía 19 años de manera inesperada. Llegó y llegó a la casa y le dio un infarto. Yo estaba casada con Eduardo y bueno, me costó mucho todavía. Yo digo que es impresionante en estos días que cumplió años de muerto, yo decía, Dios mío, mi papá tiene muchos más años de haber muerto que lo que viví yo con él, o lo que vivimos juntos, y es algo que tú no puedes olvidar más nunca. Es algo que te marca para siempre, el no tener a papá y a mamá. Aunque 4 años más tarde. Muere mi mamá. Muere tu madre. Justo, también de manera inesperada. También de manera inesperada. Los dos, mi papá y mi mamá, no me dieron tiempo a despedirme. Mi papá llegó esa noche y falleció. Vivíamos en apartamentos conjuntos y ya cuando lo vi estaba muerto. Y mi mamá, yo salí de la casa, quedé en que la iba a ir a buscar para que íbamos para una reunión con Daniel. Y cuando le llamé, me dijo que no fuera porque había habido un choque y estaba todo trancado. Y ahí, bueno, no. Le dijo a la muchacha que estaba con ella, la muchacha de servicio, que tenía un dolor muy raro y cayó muerta. Entonces fue todo lo que llevó ese día. Fue terrible, no fue solamente el cómo murió, sino el que estuviese sola. Oye. Yo creo que son cosas que tú no la... Y te das cuenta más con el tiempo. Con el tiempo es que uno se da mucho más cuenta de cuán importante es que esté papá y mamá. Hay que ser un extraordinario actor para poder hacer que el show continúe en situaciones tan difíciles como esta, y eso fue lo que te tocó a ti. ¿Es esa la peor parte del espectáculo? Yo digo que en el fondo a veces agradezco haber tenido este trabajo. Primero porque siempre lo amé, siempre amé lo que hice y fue como, oye, como terapia, a veces en medio de tantas cosas que me pasaron. Divorcio, bueno, muertes, fallecimientos, muchas gravedades, muchos problemas de salud y... Pérdidas, de verdad muchas cosas. Las separaciones, entonces el trabajo fue como el seguir echándole pichón, ¿no? Vamos a seguir dándole. Has dicho en varias oportunidades que tus hijos se parecen a tus padres. Sí, Danielita, tu mamá. Sí, Daniela tiene cosas muy de Adelaide. Uy, Dios mío, muchísimo. Tiene un carácter. Daniela, todo el mundo dice, Daniela tiene un carácter muy fuerte, claro, entre el Alvarado y yo, por supuesto, la gente asocia que es eso, ¿no? Pero ella tiene una parte, por ejemplo, menos Rosario Prieto, que fue muy amiga de mi mamá, que es de las pocas gente que queda así que la conoció. Lo dice, porque Daniela tiene unas salidas y unas cosas, y hasta en fotos de miradas y de imprudencias, que yo también soy así, pero muy, muy de Adelaida. Y Carlos Daniel, no es el hecho de que ha sido actor, aunque él tiene muchas cosas de su papá, por supuesto, pero él es comunicador social. Pero entonces cuando él toma la palabra en algo,
desde pequeño yo decía, Dios mío, porque mi papá era maravilloso para hacer una locución, para hacer una presentación. Por eso yo digo que él fue como quizá un animador o un frustrado, actor frustrado. Claro. Entonces, cuando él había algo, precisamente en el Hogar Canario Venezolano, él era el líder de presentar, de hablar, hablaba muy bien. Y era muy inteligente y averiguaba todo. Y entonces él a veces, Carlos Daniel me cuenta cosas que yo no tengo ni idea o que de repente él averiguó, yo digo, bueno, de verdad hay cosas que sí se heredan, ¿no? Que sí se parecen. Bueno, sin duda ese legado de tu madre está más vigente que nunca gracias a tu trabajo, porque así como ella fue importante para ti, tú también has hecho lo propio con tus hijos en sus vidas personales y también en sus carreras, siempre lo has apoyado. Es verdad. Y a mí me gustaría saber qué tienen que decir hoy de ti. ¿Quieres escucharlo? ¿En serio? Mentira. Lo que yo considero que he aprendido más de mi mamá, o una de las cosas que yo más valoro, y eso es la tenacidad. Mi mamá es una persona que tiene la cultura del trabajo, que trabaja desde los 3 años y que todavía sigue trabajando. Y que tanto a Daniela como a mí nos ha enseñado esa cultura de levantarse todos los días, de reinventarnos y de salir adelante. Daniela y yo trabajamos también desde los 5 años. Hola, mami. Bueno, sabes que lamentablemente esta vez no tienes ningún video mío diciéndote lo mucho que te amo y todo lo que quisiera, porque no me sentí bien. Todo está bien, todo está perfecto, pero bueno, estos días han sido bastante difíciles y de cansancio. Y bueno, una de las cosas que me preguntaron es qué es lo que había aprendido de mi mamá, el tratar de entender al otro ser humano, a entender lo que está sufriendo y por lo que está pasando, y así uno poder tenderle la mano, si es posible. Para mí, mi mamá es una excelente madre, es una excelente amiga, y no solo hablo por mí, hablo para con otras personas, porque sí, ella tiene 2 hijos biológicos, pero ella tiene hijos regados por su trabajo en el país y en el mundo, y la aman y la adoran, y eso deja mucho que decir de ella. Siempre para bien. Eso es una de las grandes, grandes, grandes cosas que me ha enseñado mi mamá. ¡Ay, qué bella! No esperaba, no, de verdad no lo esperaba, porque a veces yo sé que a Carlos Daniel no le gusta tanto el salir en... Parece mentira, después de que tuvo su etapa de televisión, el salir en televisión a veces le cuesta más. Aunque ahora con las redes, gracias a Dios, se ha activado muchísimo y eso me tiene muy feliz, porque hace lo que le gusta, ¿no? Y de oír a Daniela, sí, Daniela ha tenido unos días muy duros, porque la gente debe saber por las redes que estuvo en Chile mucho tiempo, que llegó directo a trabajar y ha estado, o sea, la gente dice, porque está flaca, pero no solamente porque está flaca, es que está echándole mucho pichón. Y es verdad, los dos aman hacer, reinventarse, a ver qué hacer, ver no quedarse dormidos y trabajar. Y agradezco tanto que esa parte la tengan ahí, pues la tengan ahí presente, porque uno como madre se equivoca mucho. Tú lo vas a aprender y es terrible. Lo estoy aprendiendo. Es terrible, es terrible. Uno siempre piensa, yo a esta edad pienso que me equivoqué mucho. Pienso que... todavía soy una madre muy fastidiosa. Aprovecho de desahogarme un poco. Y a veces uno dice, oye, no hice bien esto. Cuando ves reacciones en los hijos que crees que es culpa tuya o crees que fue algo que tú no estuviste en ese momento, y uno siempre, siempre dice, oye, no hice esto bien. Y yo siempre se lo digo a los padres nuevos, oye, uno siempre termina, muchas veces termina diciendo, yo tuve la culpa, o fue que yo en ese momento no tuve la frase. Uno siempre, nadie lo enseña a uno. Lo que hay que entender es que uno está tratando de hacerlo lo mejor posible. Nadie lo enseña a uno y es difícil, es muy difícil. Hasta hoy digo que es difícil. Te brillan los ojos cuando hablas de tus tesoros, de tus milagros, pero ellos no son tu debilidad en este momento. ¿Quién es tu debilidad? Ah, en este momento es impresionante. Camila Isabela. Y no fue desde que nació. Todo el mundo me decía, ¿desde que nace? No. Es aquello que vas descubriendo.
poco a poco. No le, es impresión, es una cosa que no se puede explicar. Es no solamente porque ella es hijo de, es una hija de tu hijo, es ver cosas que se parecen a uno o que se parecen a esos hijos, pero además el brillo de los ojos cuando te reconoce, cuando me reclama porque no le estoy parando, como se dice hoy en día. Entonces es un regalo de Dios que ha sido algo increíble. ¿Cómo eres como abuela? Mira lo que puedo. ¿Consentidora o no? Trato de ser consentidora, pero trato de respetar al papá y a la claro, mamá. Claro. Me cuesta mucho. A veces quiero y hago, tú sabes, como que no, pero es muy hermoso, es muy hermoso. Hemos visto muchas personas importantes de tu vida, pero falta una que tienes tiempo que no ves. ¿Sabes de quién te hablo? ¿Ni idea? Ni idea. ¿Ve el monitor? Hola, hermanita. Me hubiera gustado hacer esto mucho más largo, con la familia, todos juntos, pero me dieron poco tiempo y está todo el mundo trabajando y tiene muchas cosas que hacer y no los puedo juntar todos. Así que, haciendo el transporte, cada uno para sus actividades, por lo menos te mandamos un saludo, te deseamos que la entrevista salga muy buena, que la disfrutes mucho, y ahí tienes. ¡Hola, tía! ¡Te queremos mucho! ¡Ay, señor, qué belleza! Eso se puede decir, por eso lo que dice Daniel es verdad. Yo, gracias a Dios, tengo sobrinos, nietos, que la vida te ha dado. Me ha dado la vida. Y en este caso, bueno, esa es mi hermana, se parece muchísimo a mi papá, impresionante. Físicamente es muy parecida a mi papá, somos hermanas por parte de papá, y siempre he dicho que gracias a su mamá y a la mía es como si fuésemos hermanas. Por eso en mi casa nunca se utilizó con los hijos de Daniel la palabra medio hermano, nunca. Hermanos son hermanos. Entonces, mira, esos nietos han sido... sus nietos han sido, como decirlo, mis primeros nietos, y hemos mantenido una relación maravillosa, sus hijas, mis sobrinas y yo. Y va a cumplir 80 años, lo puedo decir en público, y hablan de la tenacidad y del trabajo y de echarle pichón. Creo que ahí está la definición. Tenemos que hacer una pausa, pero yo te prometo que en la próxima parte continúan las sorpresas para ti. Ya venimos Dios con mucho mío. Más. Lee con Carmen Julián, la etiqueta Dios de esta mío, noche. Dios mío, Dios mío, qué horror. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa, pero si tú creías que las sorpresas se habían terminado, te equivocaste. Porque conocimos a la Carmen Julia profesional. Bueno, un resumen, porque no nos daría la hora para hablar de toda tu trayectoria. La Carmen Julia madre, la Carmen Julia esposa, la Carmen Julia abuela. Pero nos falta la Carmen Julia amiga. ¿Cómo serás como amiga? No me lo digas tú, me lo van a decir ellas. Hola, hermana. Aquí estoy acompañándote en este programa y deseando para ti todo lo bueno de la vida, porque tu solidaridad y cariño con todo el que te conoce y necesita solo puede dar frutos de felicidad. Te quiero y espero verte pronto, sin celulares. Eres una persona muy importante para mí, para mi hija. Eres mi comadre del alma, mi hermana del alma. Le agradezco a la vida, a Dios, que me haya puesto a ti, a tus hijos, nuestros hijos, en mi camino. Por eso no queda otra cosa que decirte que te amo mucho, Carmen Julia. Ay, mis dos Martas. Ay, Dios mío. Además, son personas que no tienen nada que ver con cámaras. Uh-huh. Con cámaras, bueno, perdón, sí tienen que ver, pero por la parte de atrás. De la cámara, claro. O sea, no son en ningún momento de actrices, de farándula, ni cantantes, ni. No, al contrario, han tenido mucho que ver con la televisión en otro aspecto. Y es verdad, son mis grandes amigas. Yo siempre sé qué casualidad que mis dos grandes amigas se llaman Marta. Bueno, comadres, hermanas, solidarias. Algo que verdad es que uno no... Es muy difícil cosechar nuevas amistades. La gente dice que es por la edad, ¿no? He oído a otra gente que le pasa, gente joven como tú. Cuando uno de verdad tiene una persona amiga...
mi hermana es mi amiga, pero es mi hermana. Y además yo sé que cuento con ella para lo que sea. Para Rosario Prieto, por ejemplo, la heredé de mi mamá y es mi gran amiga y fue una herencia que gracias a Dios me dejó Adelaida. ¿Y con quién estás trabajando? Y con la que estoy trabajando en este momento. Sin fecha de vencimiento. Esa fue una obra que escribí para nosotras dos. Me siento tan contenta de lo que ha pasado con esa obra y lo que ha sido para nosotras y para el público. O sea, de verdad invito a la gente que cuando vea por ahí Sin Fecha de Vencimiento con Rosario Prieto y Carmen Julia Álvarez. ¿Dónde se están presentando? Bueno, ahora en el interior, si Dios quiere, pueden verlo por supuesto por nuestras redes. Y todo abril estamos de vuelta en el Urban Couplet, donde estuvimos una temporada ahora maravillosa y vamos a estar Semana Santa, o sea, van a poder vernos en un horario además muy cómodo para todas las edades porque es a las 5 de la tarde. Excelente, además continúas con tus talleres. También con talleres de actuación, a través de tus redes sociales, pueden ver todo lo que estás haciendo porque te mantienes súper ocupada y me encanta verte así, estoy fascinada de verte nuevamente porque teníamos mucho tiempo. Ay, lindo, sé que te quiero mucho, es un viejo amor. Sí, señor. La familia sabe. Y que no tiene fecha de vencimiento. Gracias, Carmen, por acompañarnos en esta noche tan especial. A ti, mi amor. Bueno, se me hizo corta, de verdad espero que puedas regresar. A mí también, con todos los datos que me hicieron pasar. Muchas cosas que faltaron en este programa. No puedo despedir sin agradecer a nuestra cómplice, a nuestra querida amiga Carolina Torrealba, hija del maestro Juan Vicente Torrealba. Esa es mi otra hija, esa otra de las hijas de la lista que dice Daniela. Ajá. Aprovecha las cámaras para darle un mensaje a tu país. Ay, Dios mío, a mi país. Amo mi país. Y no estoy aquí como para dármelas, como dice mucha gente, no, porque yo estoy aquí, porque yo voy a ser. No, no, estoy aquí porque, bueno, la edad me lo ha permitido estar aquí. Tengo mis hijos aquí, mi nieta aquí, y hay mucha gente que quiero aquí y quiero seguir mientras pueda luchando y luchando porque todo sea bien, o sea, porque podamos dar un ejemplo al mundo en muchos aspectos y porque sigamos, yo creo que hay mucha gente emprendedora, mucha gente echándole pichón y apoyo a toda esa gente y bueno, yo estoy en las mismas. Gente como tú. Así es. Nos tenemos que despedir lamentablemente, pero lo vamos a hacer de la mejor manera posible. Ya todos tuvieron un abreboca porque la gente no sabía que tenías esos dotes pues, que heredaste de tu madre como cantante. Ya hoy pudieron verificarlo y tenemos que despedir de esa manera. Así como no muchos sabían que Lila Morillo te produjo un LP, por sí, ejemplo, señor, yo no lo sabía. Sí, señor, yo grabé, yo por eso te iba a decir, yo en esa etapa de Despecho del Serrano, y pegó y todo, por supuesto. ¿Me prometes que la próxima vez que vengas me lo vas a cantar? Sí. Pero mientras tanto, nos vamos a despedir de esta primera visita con el tema Alma Mía, ¿te parece? Sí, señor, ay, ese es un bolero que no sé por qué, pero a capela, Dios mío. Ok. Alma mía sola, siempre sola, sin que nadie comprenda mi sufrimiento, mi horrible padecer, fingiendo una existencia siempre plena de dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijera todo con la mirada. Un alma que embriagase con suave aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento. Y a veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma con